Aquí estamos de nuevo con ustedes para presentarles lo más importante que ha sucedido, que tiene que ver con el Honorable Consejo Municipal de Cota. En cabeza de su presidente, Roberto Rodríguez Contreras, la primera vicepresidenta, María del Pilar Sánchez Molina, el segundo vicepresidente, Filiberto Quevedo García, y los honorables concejales que forman parte de la actividad importante que desarrolla nuestro municipio. La Alcaldía Municipal realizó la celebración del Día de la Madre en el Polideportivo Urbano con diferentes presentaciones artísticas, en cuyo evento formó parte el Consejo de Cota en cabeza del señor presidente Roberto Rodríguez Contreras y los honorables concejales, quienes compartieron y expresaron un caluroso saludo a las madres cotenses. Que ustedes hacen lo máximo por sus hijos, los crían, los levantan, los llevan. Siempre, por más que tengan la edad los hijos, siempre ven y los llevan en su corazón. Señoras madres, de verdad que hoy me siento orgulloso de tenerlos aquí y brindarles estas palabras, que es lo único que me sale en el momento. Felicitaciones. A ese ser especial como es mi madre, saludar también a mi esposa, la cual también me dio la oportunidad, la satisfacción de ser padre. Saludar a mis hermanas. Y por supuesto, saludar a la mujer cotense, a todas ustedes, ese ser maravilloso que recibió ese don de ser madre y que en el día de hoy nos acompaña. Quiero saludar a mi esposa, a mi señora madre, pues no se encuentra presente, pero también un cordial saludo. Y por supuesto a todas ustedes, madres, es muy importante, muy placentero que en este municipio se lleven a cabo estas actividades para reconocer lo grande y inmenso, esa perfección que Dios hizo. Madre, no solamente es hoy, es todos los días del año, porque es el ser que significa, es la persona que nos dio la vida y gracias a ustedes estamos acá. Quiero enviarle un saludo a mi madre, a mi abuela, que gracias a ellas estoy acá, y quiero que ustedes se diviertan el día de hoy. Felicitar al señor alcalde por estas actividades, porque aquí están todas las madres de nuestro municipio, las que han cuidado de nosotros y por lo que estamos trabajando hoy en día. Desearles un feliz día, alcalde, decirle que siga trabajando por este municipio y que ella será el testigo de todo lo que nosotros haremos. Agradecido de Dios primero por estar acá en este sitio, compartiendo un rato con ustedes, con las mamás, con las madres, porque madres solo tenemos una. Y le doy gracias a Dios por haberme dado una madre tan bella. Muchas gracias a todos los honorables concejales que nos acompañaron con el uso de la palabra. Primero, como siempre lo hago y como siempre lo hacemos, damos un agradecimiento al Ser Supremo, a Dios, por permitirnos estar trabajando por nuestro bello municipio y por compartir momentos como estos con todos ustedes. También un saludo muy especial a mi señora esposa, que nos acompañará y creo que ya está llegando, y a la cual aprecio y amo con todo mi corazón. Y un saludo, de igual forma, a todos y cada una de ustedes que nos acompañan en nuestro municipio. Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy intento luchar de otra manera, aunque no me lo creas. Aunque en estas alturas un bonito esfuerzo no vale nada. Nunca vamos a ser pobres, no.
Saludamos al presidente del Consejo Municipal, honorable concejal Roberto Rodríguez. Muy buenas tardes. Aquí entusiasmado con esta cantidad de público que viene acompañando a la administración, aceptando la invitación para la conmemoración Día de la Madre. Muy orgulloso de estar aquí con todas las madres, haciéndoles este homenaje que de verdad se lo merecen. Las madres se merecen este homenaje, ya que, vea, es lo poco y lo único que podemos hacer por ellas, estar en vida de ellas, festejando y con todo respeto que se merecen, festejándole el día. Son personas que lo dan todo por sus hijos, lo dan por todo por sus nietos, lo dan por todo hasta que se convierten en abuelas. Y siendo abuelas, siempre toman a los nietos como sus propios hijos. Yo destaco eso y con mucho respeto digo que feliz Día de la Madre, que las quiero mucho y las respeto mucho. Feliz día a mi esposa, a mi suegra, a mi madre, que gracias a Dios la tengo viva todavía. Y de verdad que es un orgullo para mí estar hoy acompañando a todas estas lindas madres que se lo merecen de verdad. Honorable concejal, ¿qué experiencia le deja este evento para usted? En esta administración desde el 2012 se ha venido haciendo esta actividad, es hacer ese reconocimiento a las mujeres, a nuestras madres de nuestro municipio de Cota. Pues tengo que felicitar a la administración porque día a día y mes a mes y año a año se viene realizando en nuestro municipio la actividad como es el Día de la Madre. También aprovechar la oportunidad para exaltar y felicitar a todas las madres de nuestro municipio, a todas las señoras, a mi esposa, a mi señora madre, y reconocer de que es una obra perfecta que Dios hizo en la tierra para que día a día nos acompañaran, día a día nos cuidaran, tanto a nuestros hijos como a nosotros, como esposos también. Entonces sí, la verdad, yo quiero que mi Dios, pedirle a mi Dios mucho por todas las madres, no solo las del municipio de Cota, sino las de los departamentos, las de la nación y por qué no las de todo el mundo. Pronunciarse sobre la mujer cotense y las madres. Este día de verdad le damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar con los participantes de Yo Me Llamo. Las mamitas están muy felices, como ustedes pueden ver. Qué rico tener estos esparcimientos donde podemos desarrollarnos en otro campo, estar muy felices. Dios las bendiga, que Dios las guarde y que puedan pasar muy, muy felices. ¿Cómo viene trabajando en este momento el Consejo Municipal con la mujer cotense? Para nosotros es grato tener la compañía de aproximadamente 2.000 madres, en las cuales hoy también han venido unas con sus hijos, han venido otras con sus esposos. Para nosotros de verdad es grato, de una u otra forma, pensar en que estamos fortaleciendo el núcleo familiar en cabeza de la madre. Aprovecho para enviar un saludo también a mi madre, a mi esposa, a mis hermanas, a todas las mujeres del municipio que por algún motivo no nos pudieron acompañar. De verdad que es estos eventos que ha venido adelantando la administración en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza del señor alcalde, en cabeza del consejo, yo creo que siempre serán para beneficio, para brindar un homenaje a esas mujeres que día a día se esfuerzan trabajando en múltiples labores, no solamente las personas que están en el agro, no solamente las personas que están en las flores, no solamente las personas que están en la zona industrial, para todas las madres. De verdad, es para todas las madres este homenaje sencillo, pero muy bonito que ha querido hacer la administración. ¿Qué viene haciendo el Consejo Municipal para la mujer? Darle un saludo no solo a las madres, sino también a toda la familia, a los padres, a los niños y pues especialmente a la mujer, ya que sabemos que ese núcleo compone la familia y es una parte muy importante donde todos debemos reforzar esta parte. Entonces yo los invito a cada uno, a los hijos, que tengan mucha paciencia, mucha tolerancia, a los hombres también, que comprendamos mucho a las mujeres, ya que esa parte les toca a ellas muy duro. Ellas llevan el 100% de la carga de la casa y nunca le valoramos nada, nunca le valoramos el esfuerzo, nunca le valoramos la madrugada, nunca le valoramos
todo lo que hacen los quehaceres de la casa, porque es que esto no es tenido en cuenta, pero vaya a ver si nosotros lo hacemos, nosotros no hacemos eso, o no lo aguantamos. Entonces, la idea en este momento es brindarles un abrazo, un saludo de corazón. Siempre hemos venido apoyando este ser tan especial, siempre nuestro direccionamiento ha sido hacia ellos. ¿Cómo viene trabajando usted por las mujeres de Costa? Todos los días las felicitamos, pero de verdad nosotros debemos tener el sentir de que eso sea así. Y dijimos un bonito mensaje sobre esa situación. También decirle a toda la comunidad que en el tema de las inversiones sociales, estamos haciendo unas grandes inversiones en la proyección educativa, unas infraestructuras en 5 jardines, unas infraestructuras en 2 colegios y en comedores estudiantiles o comedores educativos, para que todos estos servicios lleguen más a nuestra comunidad educativa, lógicamente hijos de todas estas madres y padres también de nuestro municipio. Inversiones que a futuro nuestro municipio estará viendo en el corto y mediano plazo, y que consideramos que va a servir mucho para todo el trabajo que se hace a nuestra población educativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo del Consejo Municipal de Cota, invitándolos para que estén con nosotros en un espacio más en nuestros próximos días.